Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, recibió la tarde de este martes un fuerte aguacero. La parte poniente fue la más maltratada por la lluvia. Ocasionó inundaciones en las colonias, calles, y el más afectado fue la principal vía de la capital chiapaneca, el Boulevard Belisario Domínguez. Un gran almacén fue afectado por las lluvias, tanto en su estacionamiento como en la tienda. Cientos de autos quedaron parados en calles y avenidas. El río Sabinal estuvo hasta su límite, a punto de desbordarse, como se muestra en los videos y fotos que fueron enviadas por la internet, por periodistas y la gente que fue sorprendida por el aguacero. Protección Civil del Estado informó que el río Sabinal, que cruza de poniente a oriente la capital chiapaneca, estuvo al 90% de su capacidad, en tanto que en zonas como el norte oriente se registraron caídas de árboles, ya que la lluvia estuvo acompañada por vientos y tormentas eléctricas. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.